Pero estas cosas, cuyo descubrimiento es que hay que irse de ellas, son el universo entero. Por esto quiero recordar en esta última parte que la cristología nos descubre al hombre, no solo al hombre circunscrito en su piel, sino al hombre en su inmensa dimensión. Un pensamiento de un hombre resuena en el universo entero. Uno no puede ser bueno un momento, mucho más si es toda la vida, no puede ser un momento bueno sin que esta bondad irradie, sean ondas que recorren las galaxias, no solo la vida humana. Uno no puede encoger el corazón sin que alguna zona de bosque se mustie en la tierra o en otra tierra. Y uno no puede tener un mal pensamiento sin que el aire se envenene. Así es de grande el hombre. Por esto, con el hombre hemos estudiado este año, de paso solo, la ecología. El hombre es su paraíso. El hombre es de tal categoría que sin las estrellas no puede vivir. Que se apague la estrella que llamamos sol, a ver cuánto tiempo nos queda de vida. El hombre es de tal categoría que sin el paraíso que nos envuelve no puede vivir. Que acaben de talar todos los bosques del Amazonas, a ver qué pasa. No tendremos oxígeno y no moriremos. Que acaben matando los ríos y los peces de los ríos, a ver qué sucede. Que la tierra es inhabitable. Que sigan tirando residuos en el mar, a ver qué pasa. Pues que no nos podemos bañar en el mar, ni tenemos agua para beber. Es decir, que el hombre se muere en cualquier rincón de la tierra y del orbe, del universo, donde algo se muere. Así somos de grandes. No puede apagarse una estrella de una galaxia a 1.000.000 años luz de nosotros sin que algo se apague en mí. Y al revés, y yo no puedo matar en mí una ilusión, una mariposa de mis ilusiones, sin que el revolotear de la mariposa moribunda suene como muerte en el universo entero. El hombre es responsable de todo. No hace falta matar un hombre para matarlo. Basta quitarle, piénsenlo. ¿Quieren ustedes no cometer ningún homicidio? Bueno, pues si tienen ustedes potestad y fuerza, coloquen ustedes una máquina que chupe todo el aire de la atmósfera y nos da la campana del vacío en torno a la Tierra. Ustedes no han tocado ningún hombre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vivirán los 5.000 millones que estamos en una campana sin aire? ¿Dos minutos? No hace falta tocar el hombre para matarlo. Basta mandarle energía negativa. ¿Quieres acabar con la humanidad? Basta que acabes con el agua de la Tierra. Has acabado con la humanidad. ¿Quieres acabar con la humanidad? Procura que los desiertos crezcan como están creciendo. Pues el porvenir de la humanidad, menos mal que esto no continuará, ciertamente, pero si continuara, tenemos los días contados. ¿Quieres acabar con la humanidad? Sigue talando bosques. No se podrá vivir. El hombre es tan delicado que lo necesita todo para vivir. Por esto el Génesis nos hablaba del paraíso. Cuando Dios hubo creado todo y tuvo el marco bien puesto y bien compuesto, entonces vino el hombre. Antes no pudo venir. Antes de las estrellas no pudo llegar al hombre, porque sin estrellas la vida no es posible, la del hombre. Antes de las berzas no pudo llegar el hombre, porque las berzas las necesita. Antes de los animales no pudo llegar el hombre, porque los animales lo necesitan. Dios colocó al hombre en el paraíso. No en un lugar cualquiera, no en una bola de billar, aunque fuera así de grande como la nuestra. No, una bola de billar no alimenta nada. Es una bola de paraíso, con árboles, con plantas, con ríos, con mares, con pajarillos y con peces y con compañía. Bien, pues el cristianismo o la revelación cristiana nos ha enseñado que el hombre es de tal categoría que lo necesita todo. Es un eterno mendigo que cuando se define mejor es cuando alarga la mano y pide perdón a una berza para comérsela. Esta es la definición del hombre. Nunca el hombre es tan sincero como cuando a lo largo de su camino de la vida topa con otra persona o con algunas otras personas, los amigos, los enamorados, y es capaz de decirle: ¿quieres ser mío? Yo sin ti no puedo vivir. Esto define al hombre. Esto es. Esta es la grandeza del hombre. Fíjate que es la confesión de la pequeñez, Qué curioso, que nos ofendemos por nada y luego nosotros mismos nos humillamos. Vas a una pobre niña y le dices: yo sin ti no puedo vivir. Mira, si me dejas, es que me muero. Esto te lo dice otro y le partes la cara. ¿Te has creído? Yo vivo. Esta es la confesión del hombre.
Cuando algo o alguien le dices, yo sin esto no viviría, sin el aire, sin el amor, sin la amistad, no se puede vivir. Lo necesitamos todo. Esto quiere decir que estamos amasados del amor y de la amistad y del aire que hemos vivido, respirado, sufrido y amado a lo largo de siglos, nuestros abuelos y padres y nosotros mismos. De eso estamos hechos. Es decir, que no se puede tocar ninguna esquina del mundo sin que el hombre sufra, y al revés, y que el hombre es de tal categoría que él no puede hacer ni un solo acto sin que el acto que emite llene de ecos todas las esquinas del mundo. Esta es la cristología. El hombre debería aprenderlo, sobre todo los cristianos, porque como les dije a principio de curso, se dice que justamente la religión judeo-cristiana, esto es de última moda, la religión judeo-cristiana es la responsable de la devastación que está padeciendo el mundo del siglo XX. Es decir, el mundo del siglo XX está siendo devastado. La bola está siendo impracticable, inhabitable. La culpa es de la religión judeo-cristiana. Ya está bien. Estamos enhorabuena. Pues puede ser verdad, en parte. ¿Por qué? Porque el judeo-cristianismo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos han incitado a, pues, poseed y dominar la tierra. Necesito una berza, me la como. Para editar un periódico necesito, pues, 40 hectáreas de bosque del Amazonas, pues, me los cargo. Para los desperdicios de Siba necesitamos el Rin donde verterlos, lo metemos en el Rin. Los desperdicios ex radioactivos los metemos en una fosa en mitad del Atlántico, los metemos. Y aquí lo que no se puede hacer, y lo que el cristianismo nos ha enseñado. Así no se puede jugar. Luego, el cristianismo, entendido bien, es lo contrario. Es la dignidad del hombre y además la dimensión humana que tiene todo lo creado. El hombre no puede ser hombre sin todo lo que tiene a disposición. Y al revés, y todo lo que envuelve al hombre es algo que hace de tornavoz, de repetición, de ecos, de todo lo que el hombre hace. Por esto el hombre que planifica un homicidio ya está cargándose algún río, además del hombre que se cargue después. Por esto el hombre que tiene un mal pensamiento y proyecta algo malo ya está comprometiendo el futuro de la humanidad. Y por esto el hombre que planifica cargarse una estrella ya está tirando para abajo, pues, una galaxia entera. El cristianismo, Cristo, nos ha dicho que dentro de nosotros hay profundidades de tal categoría que en cualquiera de ellas cabe el mundo entero. Entonces, vamos a ver, si yo tengo profundidades donde me cabe una galaxia, y esa profundidad mía que yo tengo ni la conozco ni la cuido, o mejor, la devasto con mi poca honradez, con mi tristeza que voy arrastrando por la vida, si en esta profundidad que yo estoy devastando cabe una galaxia, me estoy cargando las galaxias. Lo que pasa es que el hombre no sabe su grandeza y se permite, pues hoy voy a pasarme el día odiando a todo el personal. Ya está. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes lo que esto significa? O sea, que te dedicas a fomentar el odio, incluso si se tercia a un vecino, le explicas que esto es un desastre, que nos quitan lo bueno y lo malo, que dentro de 2 años que no se podrá vivir, va repartiendo la ola negra. Bueno, y mañana ya estoy de buen humor, ya no ha pasado nada. No ha pasado nada. Si ayer se hubiesen secado todos los mares de la tierra, no pasaba tanto como pasó cuando tú decidiste pasar el día odiando. ¿Sabemos o no sabemos cuál es nuestra grandeza? ¿Cuál es la dimensión del hombre? Sueltas una palabra y ya vuela irrevocable, como decían los romanos. Tú sabes que cualquiera de estas lecciones que estamos dando aquí a lo mejor repercuten hasta el año 3 o 4000. No por el mérito de sí, sino porque una palabra vuela y la pasa un padre a un hijo, este hijo se salva o se muere gracias a esta palabra, y de ahí parte una generación de cristianismo que tendrá este color, esta impronta que ha partido de aquí, o de tu familia, o de un mal consejo que diste, que puede secar evidentemente el mundo entero y las profundidades del hombre. Así pues, en esta segunda parte estamos diciendo que el hombre no termina en su piel, sino que no termina en ninguna parte. Porque el hombre no tiene fin. Por eso el hombre o desemboca en Dios o está estrangulando sus propias profundidades. El hombre que no sabe o no quiere encontrar a Dios no se encontrará jamás a sí mismo.